tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. Es algo muy importante el tema del patrimonio documental, precisamente, de nuestras hermandades y cofradías, y estábamos comentando ese caso al que tuvimos acceso. Nosotros que supimos que existía ese documento. El documento no lo tiene la Hermandad del Caído, lo tiene, está en el Instituto Columela. Hay que decirlo todo porque es a quien se le nombra hermano mayor honorario. Sí, lo, lo que tiene el instituto es el nombramiento. El nombramiento. La cosa es que el nombramiento por parte de la cofradía no tenga... No tenga ese documento en el que la propia cofradía nombra al Instituto Columela como hermano mayor perpetuo, honorario, no recuerdo exactamente el matiz. Además, yo no sé, Pablo, si han hecho uso o no de ese nombramiento o si hay alguna representación. No, la verdad que no, que yo conozca, ¿eh? De los años que yo llevo en la hermandad, del Instituto Columela no hay representación en la hermandad. Existía, por lo visto, según nos explicaba, en verdad, Paco, una muy alta vinculación en aquellos años entre el alumnado y profesorado del Instituto Columela con la Hermandad del Caído, que podría provenir, bueno, pues no sé si de algún hermano mayor, alguna junta o algo que estaba vinculada muy íntimamente con el Columela. Con el Instituto, en este caso. Pues la verdad, no, hasta que no me lo dijiste no tenía conocimiento, no teníamos conocimiento del tema. Pero ese documento, repito, con todos los respetos debidos al Instituto Columela, por supuesto, ese documento debiera estar en poder de la Hermandad del Caído, que es un documento propio de ellos, porque ellos lo han emitido. Ellos lo han nombrado y lo han sellado. En tu caso, Luis, en Columna, no creo que haya... ¿No os falta o echáis en falta alguna documentación? No echar en falta, perdona, espérate, que ese no es la pregunta. ¿Seguís recabando información en cuanto a documentación que pueda haber que todavía no disponéis de ella? La verdad que después de 350 años es complicado, pero vamos... ¿Siempre aparece algo? Siempre suele aparecer algo. El difunto Enrique Hormigo nos facilitó también mucha documentación que él tenía en su casa... Y la estamos allí guardando buena custodia porque es un patrimonio importante que nosotros tenemos. ¿Qué aparecerá más en el futuro? Pues no lo sé, ojalá. Ojalá, porque es importante para la hermandad tener... Son piezas de indudable valor. Es que yo creo que muchas veces no lo hemos valorado. Ese patrimonio no lo hemos valorado. Yo me acuerdo cuando el Cristo se restauró, hay un documento gráfico que se sacó el pergamino del Señor y se veía la firma de Jacinto Pimentel. Son cosas que... Están ahí, sabemos ya dónde está por esa restauración. Entonces, que si aparece más cosas, pues nosotros la hermandad, pues es súper encantado porque eso es la huella de la hermandad. Son 350 años y un documento importante que la hermandad debe de custodiar y cuidar, vamos. Sí, sí, que es uno de los fines además de las hermandades. Sí, claro. Cuidar el patrimonio, ¿no? Lo comentábamos una vez Paco y Coto y yo aquí y creo que eso queda como muestra de lo que no debe ocurrir. Lo que presenciamos Paco y yo en una ocasión con la Hermandad de la Soledad, precisamente un documento manuscrito con 415 años creo que era de antigüedad, cómo estaba totalmente destruido por mor de una rotura de una tubería, un escape de agua. Quiero decir que queremos decir con esto que existen fondos documentales, empresas que digitalizan los documentos, que se guardan, que se custodian. Alguna forma habría que haber de poder guardar, sobre todo en hermandades como la tuya, camino de los cuatro siglos y tener esa documentación, que no digo que no esté a buen recaudo, naturalmente, pero sí digitalizada o editada, como se hace ahora con los documentos, ¿no? Mira, recientemente, este año también da la casualidad que se cumple el 50 aniversario de la Marcha Lágrima del maestro José Cubiles. Hace poco tiempo vino el director de la banda del maestro Dueña, la ha escaneado para tener también un documento, por si, esperemos que no, que nunca le pase nada a la marcha, pues que tenga también constancia, ¿no? La marcha está, yo creo, como el primer día que la llevaron. Está cuidado porque le hemos puesto cariño a las cosas. Entonces, sabemos lo que hemos cogido. Entonces, pues, a mí me gustaría entregarla tal como yo me la he encontrado,
Pues si puede ser mejor, pues mejor. Si tenemos tiempo, escucharemos esa interpretación precisamente anoche por el maestro Dueña en el Falla, en el Palo, escucharemos precisamente esa marcha. La marcha original. Perdona, Paco, la marcha de Jesús Caído, realizada por el maestro Escobar. La Hermandad del Caído no tiene esa marcha. Esa marcha ha sido recuperada gracias a la gentileza de Enrique Galán, de Rota, que tiene una marcha que le dedicó el maestro Escobar a su padre, en este caso, dedicada a la partitura de la marcha de Jesús Caído, y se la ha cedido a la banda Enrique Montero. Esa marcha no se ha escuchado, bueno, pues yo creo que desde los años 60 y poco, que es cuando se la realizó el maestro Escobar, ¿no? Pero es que no la tenemos. Es que no tenemos esa marcha. ¿No tenéis la partitura de la marcha? La partitura de esa marcha no la tenemos. Es más, el maestro Enrique Galán se la cedió a este hombre, a Manuel Forero, de la banda de Chiclana, y bueno, le dijo, bueno, me la devuelves porque es dedicada a mi padre, claro, y lo tiene en su archivo documental, ¿no? Pero la hermandad, como hermandad, no tiene esa marcha. Es lo que decimos, recuperar los fondos documentales de la historia, porque eso es la historia y eso es, como bien decía Paco y bien comentabais vosotros, patrimonio vivo de las propias, el legado que va a pasar de una a otra generación. Sois depositarios de un legado y de un patrimonio, bien sea naturalmente material y en este caso documental, que es la historia de la cofradía. Manolo está muy callado, yo no sé qué le pasa a Manolo hoy, pero está muy callado, ¿eh? Hombre, sí, hablará, no te preocupes. Que estoy excusando a estos señores y es el caso de todo el mundo. Nosotros también estamos recuperando ahora documentación antigua, ¿no? Que la tienen inclusive cofradía en Cádiz, que la tienen, como los saludas y cosas de esas, que aunque parezca que no, pero te dan también un sellito de cómo se hacían las cosas, de cómo esto de aquí. Tenemos un gran colaborador que no es solo del Perdón, sino que es José Luis Ruiz Nieto, uh-huh, Guerrero, que en cuantito que encuentra algo, pues no lo trae y no lo facilita, ¿no? Y así estamos. Sobre todo los jóvenes estamos más alocados y no es, ya con la edad esta ya es más serio. Y ya nosotros los jóvenes estamos más alocados, ¿no, Manolo? Que nosotros ya... Todos. Hombre, también somos todos jóvenes de espíritu, todos. Al hilo de esto, antes de pasar al vídeo, me decía no hace mucho tiempo, en una cofradía de San Fernando, de recuperar precisamente documentos, y habían recuperado, creo que era una proclama de cultos, de las que se hacían entonces, de las que se pegaban precisamente en la puerta. Creo que era del año, no sé si era año 30 o año 40, y algo que les hizo mucha ilusión, porque es un documento propio de la cofradía, una convocatoria o proclama de cultos. Pues es un documento más que se añade a la historia. Perdona, Guillermo, son detalles. Este año, gracias a las fotocopias de Antonio Torrejón, este año los hermanos que van a salir este año tienen copia literal de la papeleta de sitio control que se dio en el año 60. Y por atrás les aparece, fue la papeleta de sitio, es copia de la que se dio en el año 60 los hermanos que salieron por primera vez. Pues este año, los que salen 50 años después, van a tener esa misma papeleta de sitio, por lo menos de recuerdo, para que lo tengan de por vida, ¿no? Evidentemente. Entonces, son simples detallitos que bueno, entonces, que van marcando nuestra hermandad y nuestros 50 años en este caso, ¿no? Y que quiera que no, si tienes un poco de cariño hacia tu hermandad, pues la papeleta de este sitio la guardarán. Por si dentro de 50 años otro... Llegará otro que diga, yo tengo la papeleta de sitio que se hizo con motivo de las bodas de oro de refundación de la hermandad. Ciertamente es así. Vamos a seguir viendo más actos que han tenido lugar y muchos más. Veremos también el acto, uno de los actos centrales del 75 aniversario del Perdón, con el pregón magnífico, por cierto, que tuvo lugar el pasado fin de semana en Santa Cruz. Ese y otros muchos actos. A las 12 del mediodía del pasado sábado y en la Santa Apostólica Iglesia Catedral tuvo lugar, como ya viene siendo tradicional, la celebración del Cabildo de Toma de Horas de cara a la venidera Semana Santa. El coro fue el lugar elegido para la celebración de dicho acto, estando presidido por el canónigo don Rafael Bez Palomino, en ausencia del deán del mismo, don Enrique Arroyo, que fue recibiendo a cada una de las hermandades a su llegada. A la hora establecida comenzaba el acto de cabildo de toma de horas, estando acompañado en la presidencia por el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, don Martín José García Sánchez, y por el representante del Ayuntamiento de Cádiz, el concejal don Juan Antonio Guerrero,
en sustitución del delegado de Cultura, don Antonio Castillo, además del secretario del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, don Antonio Ballarín. Durante el transcurso del acto, el presidente del Consejo Local hizo entrega al ilustrísimo señor don Rafael Vez Palomino de los horarios oficiales de las hermandades y cofradías que realizarán a partir del próximo domingo de Ramos, día 28, estación de penitencia a la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de Cádiz. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte ha celebrado Triduo en honor de sus titulares ocupando la Cátedra Sagrada, oficiando también la Eucaristía, el Reverendo Padre don Julián Fernández López Terrada, párroco de San Agustín y director espiritual de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Amargura, además de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Cultos comenzaron el pasado día 11 a las 8 de la tarde con el rezo del Santo Rosario y la Eucaristía y se prolongaron durante el viernes día 12 y el sábado día 13. El mismo día sábado, a las 8 y cuarto de la tarde, tuvo lugar la función principal, corriendo la parte musical a cargo de la coral Medea. La Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos continúa celebrando su 75 aniversario que cumplió el pasado martes día 9. Uno de los actos centrales fue el celebrado el pasado sábado a las 8 de la tarde en la parroquia de Santa Cruz con el pregón de las bodas de platino que corrió a cargo de Andrés García Requejo, hermano de la cofradía, que fue presentado por José Ramón Zamora Cabeza. Seguro que hoy nuestro Cristo del Perdón arde por dentro con un dolor más doloroso, con una llama aún más destructiva y con una agonía multiplicada en su delirio por esta amenaza de su iglesia, que es el fuego del aborto. Que no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre mío. Que el fuego del 36 por el odio de tus hijos hoy es llama aún más viva que arde con fuego más frío porque se queman las vidas de los que aún no han nacido. Que no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre mío. Que remeten el sagrario del óvulo florecido cegando las vidas humanas en actos de desvarío. No son revolucionarios. Estos van contra los vivos. Estos no queman iglesias. Estos matan a los niños y son verdugos legales de unas leyes de delirio. Pero perdónalos, Padre, porque quizás no han sabido que cada aborto es un fuego que a tu corazón herido clava aún más en la cruz de tu calvario infinito. Perdónalos, Padre mío, perdona a tu pueblo, Señor, porque camina perdido. Y que si en el 36 fuiste en soprano y testigo del odio entre los hermanos del mundo que construimos, hoy desde Santa Cruz, te pido, Padre, te pido que pares el fuego a la vida
para el aborto maldito, y que llegue tu perdón, ese perdón infinito, con tu bondad desmedida al corazón de tus hijos, que no saben lo que hacen, que no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre mío. El pasado domingo a mediodía tuvo lugar la solemne función principal de instituto, siendo concelebrada por el director espiritual de la cofradía y por el capuchino Fray Ricardo de Córdoba. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Amor, despojado de sus vestiduras, también ha celebrado triduo durante los pasados días 11, 12 y 13 de marzo. Cultos comenzaban a las 7:30 de la tarde en la iglesia de María Auxiliadora. El sábado, último día del triduo, tuvo lugar la imposición de la medalla a los hermanos que la solicitaron. El domingo, al mediodía, tuvo lugar la función principal. Tras la misa y a las 2 de la tarde, se celebró un almuerzo pro imagen de María Santísima de la Concepción. Este almuerzo se encuadra dentro de muchas actividades que lleva a cabo la cofradía al objeto de sufragar los gastos de la imagen de Nuestra Señora. El pasado viernes, la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Nuestra Señora de la Esperanza, las Cigarreras, celebró un piadoso ejercicio del Vía Crucis con la imagen del titular de la corporación, Nuestro Padre Jesús de la Salud. El acto comenzó al término de la Eucaristía de las 8 de la tarde, que ofició el Reverendo Padre Pascual Saturio, director espiritual de la Corporación del Miércoles Santo. El acompañamiento musical del acto correspondió a la capilla musical de la Banda de Música del Nazareno de San Fernando. Fueron muchos los hermanos y fieles los que acudieron al Vía Crucis en el segundo año de celebración y que transcurrió por el claustro del convento de Santo Domingo en un solemne ambiente de recogimiento y fervor.
También el pasado viernes a las 8:15 de la tarde y por las calles del barrio de Santa María se celebró el solemne Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo de la Mirandilla. Muchos fieles y devotos acompañaron a la imagen del Señor en su recorrido por las calles del barrio, igualmente en un ambiente de recogimiento. Y también el viernes, la Archicofradía Sacramental de Nuestra Señora del Carmen Coronada organizó su Vía Crucis de Cuaresma por el patio del Hospital de Mujeres, actual sede del Obispado. El acto penitencial estuvo rezado ante las históricas estaciones del siglo XVIII con los azulejos de terracota vidriada que guardan la distancia equivalente al número de pasos dado por Nuestro Señor en la Vía Dolorosa Camino del Calvario. El Vía Crucis estuvo presidido por un crucificado de mano perteneciente a la archicofradía, escoltado por codales y acompañado por cuantos asistieron al acto. En las reflexiones ante las estaciones participaron hermanos mayores y representantes de diversas cofradías gaditanas y del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, así como de la Orden Seglar del Carmelo y el Consejo Pastoral del Carmen, cerrando las estaciones el vicario de Pastoral, Reverendo Padre Fructuoso Antolín. Este año se dispuso de la capilla a la Virgen del Carmen, que fue abierta de nuevo al culto tras un excelente trabajo de restauración. La parte musical del mismo estuvo a cargo del coro parroquial Portaselli, que interpretó diversas composiciones. Es la cuarta vez que la Archicofradía del Carmen organiza su Vía Crucis de Cuaresma en el Hospital de Mujeres, que se convocó por primera vez en 2007 con motivo de la coronación canónica de Nuestra Señora del Carmen. Se ha consolidado como un acto penitencial íntimo y de gran belleza por el lugar donde se celebra y el ambiente de recogimiento que se vive. La Archicofradía incluyó en sus estatutos que se organice cada año en este enclave que junto con el Templo Carmelitano polariza la devoción popular a la Virgen del Carmen en nuestra capital. El Salón Regio de la Diputación de Cádiz acogió el pasado viernes el acto de exaltación de la mantilla organizado por el grupo gaditano Mujeres de Mantilla de Cádiz, que en poco más de un año, desde su creación, ha calado ya en la recuperación de la mantilla en las gaditanas. Al acto asistieron el subdelegado de Defensa, la concejala de Igualdad de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Mestre, y el pregonero de la Semana Santa de Cádiz, José Manuel Romo. Este grupo, patrocinado por la Archicofradía del Pilar de Zaragoza, Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Caridad, cuyo hermano mayor, Miguel Ángel Novo, cerró el acto, está presidido por María Ángeles Zaragoza, impulsora del mismo y que ya cuenta con casi medio centenar de mujeres dispuestas a recuperar la vestimenta en Semana Santa. La exaltación corrió a cargo de la periodista y presidenta de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Nani Carvajal, que realizó una brillante exposición de la mantilla desde sus orígenes hasta el uso que de ella se hace a lo largo de los años. No faltaron las saetas, que corrieron a cargo de la cantaora gaditana Carmen de la Jara, que recién llegada de Marruecos no quiso faltar a su cita. Lleno en el Salón Regio de la Diputación, en la primera exaltación de la mantilla organizada por este grupo, que ojalá recupere de forma definitiva el uso de la misma por parte de las mujeres gaditanas. Por cierto, enhorabuena al grupo gaditano Mujeres de Mantilla por ese acto de exaltación que tuvo lugar el pasado viernes en el Salón Regio de la Diputación y por la magnífica, para mí, como colega que es periodista, Nani Carvajal, por la magnífica exposición que hizo
también de la mantilla española. Estamos en la medianía, ya las tres cuartas partes del programa ya cumplidas, Paco, y hemos querido hoy, y de hecho lo agradecemos una vez más, contar con la Hermandad de Columna, con la Hermandad del Perdón y con la Hermandad de nuestro Padre Jesús Caído, que cumplen una efemería importante este año. Habíamos ahondado anteriormente en el fondo documental, en la propia historia de la cofradía, en la que me imagino que habréis buscado durante, os habrá vuelto a rebuscar durante precisamente este tiempo, tendente a centrar aún más el aniversario, la celebración, etcétera, y qué se puede encontrar precisamente en ese fondo documental. Ya no entramos en el fondo tampoco patrimonio que se ha ido engrandeciendo con el paso de los años. Hablamos de Columna, y bueno, ¿qué vamos a decir? De Columna, el Perdón, ahí está, caído pues tres cuartas de lo mismo, Pablo, y que se irá engrandeciendo con el paso también de los años. Habíamos hablado del estreno precisamente de Caído, el simbólico, por así decirlo, pero material también hay. Sí, bueno, material, estreno material, como he indicado antes, tenemos la primera fase detallado. La primera fase detallado saldrá canasto delantero y trasero y las dos ménsulas delanteras que sujetaban los faroles. Eso ya sale tallado este año. Nuestra intención, coincidimos en este caso con Columna, es que para el 2012 todo el canasto esté tallado, dejando solo los respiraderos. Por cierto, nos comentaban hace mucho tiempo, creo que recuerda Juan Carlos, que se ha modificado, creo que la altura del señor, me parece. Sí, el señor, cada vez que estrenas algo, siempre después le busca los fallos, ¿no? Y veíamos que el año pasado nuestro Padre Jesús Caído quedó muy alto y muy adelantado, y este año pues lo vamos a bajar 20 centímetros y lo vamos a retrasar 10 centímetros para situarlo, creo que mejor en el paso. Lo veíamos demasiado, demasiado alto. Y también, bueno, muchos cofrades nos lo han comentado y no lo estuvieron diciendo en propio Martes Santo. Y creo que este año va a ganar mucho más nuestro Padre Jesús Caído dentro del nuevo paso que tiene, ¿no? La túnica bordada, un acierto, Paco, sí. Disculpa, total, un acierto del pasado año. Correcto, la túnica bordada. Y ya el pasado, que este año se estrenó tal cual, o se ha reforzado el bordado de la túnica, no se ha vuelto a hacer. Se iba a reforzar parte del bordado, pero al final nos hemos metido en la saya de María Santísima de Desamparado, que por primera vez, donada por el Grupo Joven de la Hermandad, pues va a tener saya bordada propia. Hasta la fecha nos cedían los hermanos de Columna la saya de lágrimas, y a los cuales, pues, en directo, Luis, te digo que estamos muy agradecidos. Y este año, por fin, después de 50 años, María Santísima de los Amparados va a tener su primera saya bordada, ¿no? Aparte del manto, que ha sido donado por una familia de la hermandad, no es bordado, pero es distinto al que tenía anteriormente. Y una última cuestión, si me permites, Paco, aunque Pablo no se suele mojar, ni con paraguas, pero... Que no me mojo. No, hombre, te pregunto, el tema de las potencias y las cantoneras. Las potencias y las cantoneras está en estudio dentro de la hermandad para ver si en un futuro puede salir. ¿Y no el año pasado ya había? El año pasado había. ¿Este año con motivo del cincuentenario? Ha habido un primer paso para esas potencias y esas cantoneras a la cruz. Puede ser que el año que viene a lo mejor ese paso ya sea el definitivo. Este año, ten en cuenta, Guillermo, que tenemos primera fase del tallado, tenemos saya para María Santísima, tenemos manto para María Santísima, 100 túnicas que sacamos ya con el hábito aprobado en nuestro reglamento interno, con el coste que conlleva ese tema, y bueno, piano. Poquito a poco. Piano. O sea, que no nos vas a sorprender con nada, ni con una cosa ni con la otra, además de lo que has dicho, que no es poco, por otra parte, también. En el año 2011, digo 2010, no, en el año 2011, último año de este hermano mayor, no lo sé. Bueno, penúltimo siempre se dice, hombre. Bueno, penúltimo. Yo no quiero que se me quede en el tintero, porque al final se me queda en el tintero. ¿Y la vuelta a la capilla? Pues cuando la Junta Andalucía quiera, Paco. Vamos a ver, nosotros en el año 2000, perdón, 2008, nos fuimos de la capilla de nuestro Padre Jesús Caído porque las obras eran inminentes. Estamos en marzo del 2010 y allí no ha entrado ni un saco de cemento. No lo sé, la verdad que no sé cuándo volveremos a la capilla. Sí os digo que la intención, y firmado está en documento por parte del rector, como he dicho antes, la vuelta de las imágenes a su capilla propia, pero la vuelta no sé cuándo será. La verdad que en San Francisco estamos muy, muy, muy a gusto. 50 años momento... de historia en San Francisco, ¿vuelve entonces? Pues sí. No te lo puedo decir en este momento. Porque, hombre, si van las cosas así... Hombre, lo que sí es verdad es que ese documento está firmado, evidentemente, por el rector
de la universidad, pero ese documento se puede revocar. Quiero decir, la hermandad puede renunciar a volver a la capilla y se puede quedar en San Francisco. Tendrá que ser por cabildo de hermanos. Por cabildo de hermanos. Y si los hermanos, hay muchos hermanos que la sede canónica de la hermandad de Jesús Caído es la capilla de Jesús Caído. Te digo que la llegada a San Francisco íbamos con cierta incertidumbre, ¿no? Íbamos a una casa que no era nuestra, a ver cómo nos reciben, cómo. Pero es que estamos en una casa que es nuestra, es decir, que es que el recibimiento que hemos tenido allí por parte de la hermandad o cofradía de Veracruz, por parte de la cofradía de Nazareno Amor y sobre todo por los padres franciscanos y por toda la comunidad que hace vida en aquel convento, no podemos tener palabras para elogiarlo. Eso es increíble, ¿no? Nos encontramos como si estuviéramos en nuestra casa. Es una iglesia, el altar de culto de este año se ha demostrado, ¿no? Un altar de culto pues, digno de una hermandad. Son muchas cosas. Pero por otro lado también está el sentimiento de añoranza, ¿no? Nuestro parque de Novés, nuestra capilla pequeñita, nuestro paso por el Hospital San Rafael, son cosas que hemos vivido durante muchos años, que puede ser que cuando los hermanos vayan a votar lo tengan en cuenta y se vuelva. En principio no hay ni planteamiento, o sea, os quiero decir que no hay ni planteamiento dentro de la hermandad de quedarnos en la iglesia de San Francisco. No sé, con el hermano mayor que entre en el 2012, si habrá algún planteamiento o no habrá planteamiento sobre ese tema. Yo particularmente, la capilla es la capilla, y en nuestra casa, y te iba a decir nuestro barrio, no es que tengamos muchos vecinos, no, pero bueno, en nuestro lugar, ¿no? San Francisco pues, nos está dando otras cosas y otra forma de vivir la hermandad que no tuvimos nunca. Yo nunca había convivido con otras hermandades y eso te enriquece bastante y gusta, ¿no? Tú te vas a San Francisco una noche cualquiera y aquello es un hervidero de cofrades trabajando para sus tres hermandades. Es paso, es céntrico, allí entra mucha gente, está con nosotros. Son cosas que no hemos vivido en la vida. No lo sé. Perdona, Manolo, también vamos no, exactamente. Pero no se moja. Pero ahora Manolo bueno, mañana hay cabildo, de sanidad para votar efectivamente la salida de la madrugada. ¿Qué va a pasar con el perdón? Que al final posiblemente se vaya a quedar solo. Pues mira, sí, en el año 40 no había madrugada en Cádiz y salió el perdón. Y hasta los 3 años que se incorporó Medina Celi y estuvimos solos. Si nos quedamos solos, pues estamos aquí. Pero fuera parte de eso, me dicen que si los tiempos han cambiado, que están. Nosotros nunca hemos tenido problemas en la madrugada. Y esperemos que no lo tengamos. Si nos vemos solos, pues habrá que llamar a los hermanos y decirles, usarse ustedes qué es lo que queréis, madrugar o no madrugar. Y lo que digan ellos, pues lo que va a ser, porque la Junta no tiene facultad para poder cambiar de día sin. Por eso, a mí me dicen muchas veces, ¿tú a qué día te vas a ir? Digo, yo al domingo de Ramos. Hombre, al domingo de Ramos me voy, pero estamos no de tomar la hermandad ni se plantea el salir de la madrugada siquiera. Es que adelantar el horario probablemente, ¿no? ¿Qué? De salida. Que no te puedo decir, Guillermo, ahora mismo no te puedo decir porque no. Te quiero decirte que caso de que, como decía Paco, caso de que, bueno, Sanidad mañana precisamente celebra un cabildo en el que probablemente se apruebe el cambio de día, Medina Celi, como sabéis, el año que viene ya va a adelantar bastante sobre la salida. Mira, perdón, no va a quedar ahí descolgado, pregunto, a las 3 de la madrugada. Mira, yo lo que sí te quiero dejar, vamos, lo que tengo yo claro es que si Sanidad se va y se va al Martes Santo, como dice Ildefonso, que es donde piensa irse, ese sale de la madrugada. Pero si Medina Celi sale a las 10 de la noche, también se sale de la madrugada. Pero sale en la madrugada. No, sale a las 10 de la noche. A las 10, pero después se va a recoger a las 3. O a las 2. O a las 2. Sería una cofradía de Jueves Santo, no de madrugada. Que sí, pero que es que la cofradía de Jueves Santo es Jueves Santo, es igual que el Nazareno. Nazareno es Jueves Santo y madrugada, porque se recoge una hora antes que el perdón. Hacer un Jueves Santo largo. Entonces, digo que sea igual. Bueno, como todavía no ha llegado el caso, pero bueno, mañana es el Cabildo de Sanidad, mañana 18. Sí. Y si me permites ya por último, pues Luis, porque todo el mundo tenemos algo aquí, Columna toma la decisión polémica de donar el dinero de las flores y salir sin flores al terremoto de Haití. De alguna manera se os acusa de que un altar sin flores, porque un altar tiene que iluminar y con flores, que ¿cómo se come eso? Pues yo creo que lo principal no es las flores ni la cera, son los titulares y los que acompañan a esos titulares. El tema de las flores y la cera yo creo que es secundario. Nosotros, la verdad, que cuando tomamos la decisión, lo tomamos desde el corazón, fue una actitud que tomamos,
hay gente que no lo entiende. Las mayores críticas, desgraciadamente, ha sido por parte del sector del mundo de las cofradías, cosa que no entiendo. Nosotros tenemos las ideas muy claras en ese aspecto. Uno de los principios básicos de las hermandades es la caridad. Y si en ese momento nosotros el tema de la caridad lo dedicamos a gente que verdaderamente en ese momento, le hacía falta, no quiere decir que a Haití le hace falta ahora por el tema del terremoto. A Haití le hace falta antes del terremoto. Lo que pasa allí nadie se ha acordado, ningún país se ha acordado, porque allí desgraciadamente no hay petróleo ni hay otras historias, ¿no? Nosotros hemos querido hacer como una especie de signo, de símbolo, para que se acuerde mucha gente. A lo mejor cuando llegue el Martes Santo y a lo mejor vean al Cristo la Virgen con ese adecentamiento de los pasos, dirán, pues esta gente están por Haití, están ayudando todavía a Haití, ¿entiendes? Para que no quede en saco vacío, que no es un gesto que se hizo en el momento ese de enero, sino una cosa que queremos seguir, sobre todo en Semana Santa. Hablando precisamente, no quiero que se me olvide de esa solidaridad que muestran siempre el mundo cofrade. Esta misma mañana en el programa Buenos Días hemos tenido a un colaborador precisamente de la Asociación Andalusí de Donantes y Trasplantados Hepáticos. Y esta es una de las camisetas que van a lucir las cuadrillas de cargadores de la hermandad de nuestro Padre Jesús Caído, tanto las del paso del Cristo como también las de la Virgen y las acólitas. Curiosamente, las llevarán debajo de, me imagino, claro. Sí, llevarán debajo del hábito. Porque le preguntaba yo esta mañana a Miguel Ángel y me decía, de las acólitas, aquí está, cuadrilla de cargadores, que se ha hecho para el caído, es un gesto que te honra a ti como hermano mayor, y también se ha hecho para la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, también van a lucir ese lema que aquí pueden ver ustedes, dona vida, dona órganos. Yo creo que es una bonita iniciativa que las hermandades se impliquen precisamente con lo que es la vida. Tengo en la mano una camiseta de la cuadrilla de cargadores del Cristo. También se ha hecho lo propio con la cuadrilla de los cargadores del paso de palio de la Virgen de los Dolores. Me decía esta mañana Miguel Ángel, Pablo, que en cuanto que os propuso el tema, vosotros también lo habéis hecho. Nosotros, y este año también lo volvemos a hacer. No me lo ha comentado, fíjate. ¿Qué? No me lo ha comentado este hombre. Es que es otra asociación. Sí, es que, otra asociación. Por lo visto, vale, vale. Otra. Nosotros ya lo hicimos el año pasado y este año se vuelve a hacer también. Y están, no sé, ya esto es una cosa que no es que sea secreto ni grana, pero quieren poner en una vela que se encenderá en el momento oportuno el lema de los trasplantados. Está muy bien, porque decía que es muy necesario, naturalmente, el donar órganos, que es dar vida, y me hablaba precisamente de vosotros, que decía, y bueno, también en Nazareno, la magnífica disposición que pusisteis para que no tengáis ningún inconveniente en que las camisetas de los cargadores fuera ese lema de donar vida es donar un órgano. Sí, correcto. Fue el pasado viernes en el Colegio San Felipe Neri, y las charlas, la verdad que fue muy emocionante, porque estaban allí varias personas trasplantadas contándonos sus experiencias, ¿no? Yo particularmente, dentro de mi familia, pues tengo esa experiencia de lo que es un órgano, y desde aquí pues sigo ese lema de donar vida, donar órganos. Se lo transmito a todos los cofrades, que se hagan donantes y que puedan vivir, hacer vivir a otras personas con órganos que, por desgracia, cuando fallecemos no nos sirven absolutamente para nada. Es más, ellos me comentaban la posibilidad, que lo digo aquí en directo para que lo recojan, de que el Consejo Local les pueda, en uno de nuestros plenos de hermanos mayores, puedan asistir 5 minutillos nada más al principio, expliquen, y están dispuestos a que todas las cuadrillas de Cádiz, si quieren, pues tengan esas camisetas y de esa forma les ayuden a promulgar este lema, que creo que es tan bonito, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que Martín José, el presidente del Consejo, será receptivo. Es algo muy habitual, pues me decía, en Córdoba, donde radica la Asociación Andalusí, donde todas las cofradías llevan las camisetas con el lema de donar órganos, y pretendía también, se hace en San Fernando, se hace en el puerto Santa María, y pretendía que aquí en Cádiz, todas las que se quieran sumar, naturalmente, también el Perdón lo hace con otra asociación, la de donar órganos. Es un acto muy, muy solidario. Nos queda muy poquito tiempo y yo me gustaría poner el epílogo. Vamos a dejar el vídeo con más información para la semana que viene, si te parece, Paco, y también a ustedes. Yo creo que poner el contrapunto musical a un programa dedicado al mundo cofrade es mejor, con una marcha precisamente interpretada anoche en el Teatro Falla, en el concierto de la tertulia cofrade Al Palo, otro acto solidario. Esa marcha de la que hablaba precisamente, a beneficio de la que hablaba precisamente Luis. Yo solamente os pediría, si sois capaces, por favor, por el tiempo, en 30 segundos, vuestra petición a vuestros hermanos respectivos y al cofrade en general, de cara ya a la inminente Semana Santa, Luis. Pues yo, una cosa muy simple, es que seamos conscientes de lo que vamos a hacer en la calle, una manifestación pública de nuestra fe,
y que, hombre, yo me gustaría, pero no solo para mi hermandad, sino para todas las hermandades, que el tiempo no acompañe, que esta cosa está complicada, y que nada, que sea un verdadero testimonio de fe, y más en estos tiempos que corren, donde por lo visto ser cristiano es un poquito complicado, o muchas veces o está mal visto o nos avergonzamos. Yo creo que... Yo siempre digo lo mismo, que no me avergüenzo de ello, y lo digo cada vez que se me crecía públicamente, claro, porque me siento orgulloso del tema. En breves segundos, Manolo. Pues yo igual, o sea, que eso, que escuchen el pregón y con la valentía que lo dijo y que los hermanos se acomoden. Y además darle las gracias a los hermanos de mi cofradía por la gran asistencia que ha habido tanto en la presentación como en el pregón y en los curtos, que ha estado Santa Cruz, que Santa Cruz llenarla es un poquito complicado, pero que ha estado bien, vamos, bien llena. Y también darle las gracias a los que han colaborado para que los candelabros de cola, y esto me lo va a perdonar Pepi, las caracolas, que hayan ayudado a que María Santísima del Rosario en su misterio doloroso la tengan hecha. Por supuesto, también en pocos segundos, Pablo. Me sumo a lo que han dicho tanto Luis como Manolo, y lo único que le digo a los hermanos de Jesús Caído, que este es el inicio de otros 50 años, tal como nos dijo el señor obispo en la función principal, que lo vivamos esta estación de penitencia, si se puede, y creo que sí, Luis, que vamos a salir el Martes Santo, que no va a llover, pues que lo vivan con intensidad, en recuerdo a los que estuvieron antes que nosotros, y en homenaje a los que vendrán. Por supuesto que sí. En el futuro. Felicidades, Luis Benítez, hermano mayor del Caído, por 350 años de viva historia de columna en Cádiz. Felicidades, Manolo Garrido, como hermano mayor, por 75 años de viva historia de la cofradía del perdón en Cádiz. Felicidades, Pedro Pablo Reynoso, hermano mayor del Caído, por 50 años de viva historia del Caído en nuestra capital. Felicidades a los tres y que se cumplan muchos más, como se suele decir. Y vamos a poner ese contrapunto musical, Paco, pues muy rápidamente. Si te parece, efectivamente, tal como decía Luis, esa partitura original que interpretaba anoche el maestro La Banda, el maestro Dueñas, en el Falla, en el concierto al Palo, pues van a tener ustedes que escuchar esa partitura original de Lágrimas, de José Cubiles.